Hola, muy buenas nuevamente, tu servidor Carlos Morelos. Estamos aquí en tu canal For Bucaramanga, Carlos Morelos. Y bueno, en estos días había publicado que si ustedes querían que les hiciera alguna reseña extra de la Ford Raptor, y bueno, varias personas me comentaron. Bueno, solo una me sugirió algo que quiero hacer, es una reseña rápida realmente de lo que es la Ford Raptor. Entonces, básicamente, eso es lo que quiero hacer ahorita. Recordemos que la Ford Raptor ahora es mucho más potente, es un motor 3.5 de alta potencia con 450 caballos de fuerza. Quiero decirles que esta camioneta tiene dos turbocargadores, ¿ya? Y es inyección directa de combustible. Tiene dos sistemas de inyección, indirecta e indirecta. Este motor, como ya les decía, es capaz de desarrollar 450 poderosos caballos de fuerza y 500 libras-pie de torsión. ¿Listo? Generando mucha más potencia que su anterior motor. Nos recordemos que en el año 2015, la anterior Raptor era 6.2 litros de 8 cilindros, ¿no? También quiero aclararte que esta camioneta tiene una caja de 10 velocidades. La anterior era de 6, esta es de 10 velocidades, lo cual va a hacer que sea menos consumidora de combustible. Esta camioneta está haciendo más o menos entre 20 y 23 kilómetros en ciudad. Estaría haciendo entre 24 y 28 kilómetros en carretera, que realmente es bastante económico para el tipo de carro que, en el cual estamos, estamos hablando, ¿no? o al segmento al cual pertenece. Quiero hablarte también de la amortiguación. La amortiguación es Fox Racing Shocks de 3.0. Y bueno, es una suspensión especial. Es una tecnología realmente única en la Ford Raptor. Es personalizada para la Ford Raptor. Y bueno, realmente esta tecnología ofrece tasas de amortiguación variables según el recorrido de las ruedas, lo cual ofrece un excelente desempeño todoterreno y un andar suave en la carretera. ¿Listo? Quiero también hablarte que esta camioneta es especialmente de todoterreno. Es una camioneta escaladora. Es una camioneta que tú puedes meter al barro, que puedes meter a la arena, que puedes meter al agua. Es totalmente de todoterreno. Y bueno, ella distribuye la potencia entre las ruedas traseras y delanteras. Quiero también resaltar que a esta camioneta se le ha agregado una nueva caja de transferencia con tecnología Torque On Demand. ¿Listo? Es una tracción pues a las cuatro ruedas. Combina los mejores atributos de la tracción en todas las ruedas accionadas por el embrague a pedido con bloqueo mecánico duradero. Esta camioneta también tiene acceso al carro sin llave. Puedes teclear tu clave aquí y puedes bloquearla también aquí desde acá. Quiero también resaltar que esta camioneta tiene Power Assistor en el volante, lo cual te puedes producir una sensación mecánica a la hora de manejarlo y sentir un carro con un manejo mucho más deportivo. Quiero también hablarte que el diferencial de esta Raptor es Torsen, ¿no? Y Torsen realmente es una marca muy reconocida y especial para escalar terrenos rocosos. Él lo que hace básicamente es transferir la potencia que necesita cada una de las ruedas y poder hacer así una tracción de mayor calidad y de mayor eficiencia. También contamos con un sistema de rejillas activas. Quizás aquí lo podamos diferenciar o ver o captar. Resulta que esta camioneta tiene unas rejillas las cuales se abren y se cierran en función de ahorrar combustible, en función de que el carro sea mucho más aerodinámico a la hora que lo exijas y también en función de controlar la temperatura del motor. Tenemos también una llanta todoterreno BF Goodrich que es especial, exclusiva para la Ford Raptor. Es increíble, llanta de tacos, es totalmente especial, exclusiva para la Ford Raptor, exclusiva para hacer rallies, para correr en desierto, bueno, para todas las cosas que puede hacer esta fantástica camioneta. También tiene un nuevo sistema Terrain Management System, lo cual permite al conductor seleccionar entre 6 modos de manejo, Terrain Management System. El nuevo sistema le permite al conductor pues seleccionar realmente, de acuerdo al tipo de terreno que tú estés, poder seleccionar, ¿no? Estos son sistemas de manejo ya preconfigurados y la idea es optimizar la dinámica de manejo según las condiciones de terreno. Las configuraciones disponibles incluyen calle, baja, que sería arena, calle pues es condiciones normales, lodo, y también pues también tiene arena, además de tener baja tiene especialmente arena.
Además, tiene control de descenso y asistencia de arrancada en pendiente. O sea, cuando estás en una pendiente, el carro no se te va a rodar para atrás, sino que te va a hacer una asistencia especial. Esta espectacular camioneta también tiene todas las prestaciones de un excelente 4x4, que vamos a hacer ahorita un poquito más de énfasis. Y bueno, importante resaltar que esta camioneta fue inspirada, fue hecha para la carrera de Baja 1000 en California, si mal estoy, en Estados Unidos. Está hecho o pensado para ese tipo de carrera, para este tipo de rallies. Y bueno, es que realmente esa carrera es de las más demandantes del mundo, ¿no? Mira, de esta manera tú puedes acceder a los modos de manejo. Cuando tú andes aquí, pues te va a salir aquí sensación de dirección. Estas son las tres sensaciones de dirección. Pero si yo uno acá, me van a salir los modos de acuerdo al tipo de carretera en el cual yo vaya. También es importante resaltar que esta camioneta tiene un sistema de cámaras muy completos, al cual accedo aquí. Cámara delantera normal, cámara 360 grados, cámara completa delantera, cámara 180 grados delantero, y de la misma forma tengo para la cámara trasera. Además de que tengo también limpia cámara delantero, ¿listo? También tengo acceso a GPS, de esta forma accedo directamente al GPS. Esta camioneta pues hay que escanearla, pero también tiene acceso a GPS. También tienes acceso a Android Auto y Apple CarPlay. Puedes aparear tu iPhone o tu celular Android para que tengas acceso a Waze, para que tengas acceso a Google Maps, a WhatsApp, si tienes un Android, descargando la aplicación Android Auto. Y si tienes un iPhone, es compatible con CarPlay, tienes acceso a mapas y bueno, a todas las prestaciones que tiene un iPhone. También es importante aclarar que esta camioneta vas a tener acceso a comandos de voz. Diga un comando. Radio. Radio. En este caso ya me la prendería. Y... diga un comando. 90.7. Sintonizando a FM 90.7. Listo. Puedes hacer comandos de voz para la USB, puedes hacer comandos de voz para el teléfono, decir frases como llamar a Juan, llamar a Ana, llamar a Pedro. Puedes tener acceso a comandos de voz para el GPS, por ejemplo, puedes decir una frase, tengo hambre, te va a señalar todos los restaurantes, puntos de interés, en fin, muchas otras cosas. El audio Bluetooth del celular también lo puedes hacer con comandos de voz. Quiero también hablarte de la carrocería, porque esta carrocería es en aluminio reforzado. Es un aluminio de grado militar, es un aluminio también creo que se le llama aeroespacial, lo cual hace que reduzcas peso, pero también es muy, 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 muy resistente. Muchas de las partes de esta camioneta son en ese aluminio especial, aluminio de grado militar. También quiero resaltarte el retrovisor electrocromático, quiero resaltarte el doble sunroof, quiero resaltarte la cojinería con cuero especial. Quiero resaltarte también que estos asientos tienen calefacción y aire acondicionado, ¿no? Quiero resaltar todo el sistema de luces que trae este vehículo, porque realmente trae luces LED, luces altas, tiene para colocar las exploradoras, en fin, todo el sistema de luces es realmente encantador. Espectaculares luces. Puedo abrir el portón trasero de esta forma también, lo cual se me hace bastante interesante también. Vemos también sus extensores de platón aquí. Su bedliner spray, no necesitas duraliner, ya puedes tenerlo sin necesidad de comprar ese accesorio. Ya viene un spray especial y no necesitas duraliner. También tengo aquí un escalón extra. Bueno, sencillamente espectacular el platón. Quiero también hablarte de la seguridad pasiva que tiene esta espectacular camioneta. Esta camioneta tiene 8 airbags. Tenemos airbags frontales. ¿Listo? También tenemos airbags intercostales que salen de estas costuras. Tenemos airbags de cortina que protegen todas las ventanas de esta forma. Tenemos airbags también en los cinturones traseros. Estos son cinturones con airbags también, para un total de 8 bolsas de impacto, lo cual me parece súper interesante. También tenemos sistema de punto ciego. Acá va a aparecer Control Bliss, también con Cross Traffic Alert. O sea que cuando tú tengas el carro parqueado y pasa un carro por la parte trasera, te va también a avisar. Ese es el Cross Traffic Alert.
También tenemos estribos, tenemos manija o acceso al carro sin llave también. Tenemos entrada con clave también. Tenemos encendido a distancia, tenemos iluminación en el platón, en estos sectores. Quiero también decirte que los espejos retrovisores laterales también se abaten electrónicamente. Además de que tienen desempañantes también, tenemos direccionales, tenemos luces de cortesías extras en los retrovisores, que son estas. Tenemos también una dirección asistida electrónicamente. Tenemos también aquí en el sistema 4x4, 2H. Tenemos aquí el 4, el 4x4 automático. Tenemos también el 4x4 High y tenemos el 4x4 Low. Además de que tenemos también cambio diferencial. Tenemos también un sistema completísimo para remolcar. Todo esto tiene que ver con la opción de remolcar. Puedes tener un remolque con frenos y también te va a hacer eso, tu asistencia. También tenemos memoria de posición para las sillas. Después de grabar mi posición eléctrica del asiento, puedo graduar también electrónicamente el volante y también puedo grabar también los pedales. Ya después los puedo grabar aquí en estas memorias, además de que los retrovisores también puedes grabar también su posición. Quiero también decirte que el combustible tiene placas protectoras, el tanque de combustible, pero además tenemos también placas protectores para el cárter, lo cual lo podemos ver en su apariencia frontal. La transmisión y el eje delantero es heavy duty. También tenemos seguro para la llanta de repuesto, viene ya con seguro. También tenemos aire acondicionado de doble zona o aire acondicionado bizona. Tenemos los padres Chester, los cuales ya les había hablado, volante con cuero, dirección eléctrica también. Microperforados en las sillas de cuero, lo cual también se me hace importante. Las carteras también en las puertas se me hacen bastante espectaculares. Este carro también tiene alarma perimetral. Contiene anclas de amarre en el platón también. Tenemos también el reconocido sistema de sonido Bang & Olufsen, que es una marca danesa, muchísimo mejor que quizás Sony, quizás que de pronto que Bose. Bueno, para algunos puede resultar increíble, pero también el sistema de sonido es totalmente espectacular. Tenemos 10 parlantes en todo el carro, además del subwoofer que se encuentra debajo de esta silla. Sistema de presión para las llantas, para medir la presión de las llantas, también contamos con eso. También contamos con un sistema especial para cuando tengas que remolcar, sistema automático de control de estabilidad de remolques. También tenemos sistema Advanced Thrust, control electrónico de estabilidad electrónico y control de tracción. También tenemos control antivuelco, control de deslizamiento en curvas o Cruise Control y sistema de activación automática de luces de emergencia o cornetas en caso de colisión SOS. También es importantísimo destacar la pantalla de productividad del carro porque es realmente muy completa, muy útil, muy eficiente y muy propicia para este tremenda carro o tremenda camioneta. Y bueno, este era nuestro resumen de la Ford Raptor doble cabina modelo 2018. A pesar de que queríamos hacerlo rápido, conciso, igualmente sale muy largo porque realmente es una camioneta que tiene muchísimas cosas. Y bueno, es totalmente encantadora. Te invito a que la conozcas físicamente en Ford de la Carrera 27, número 5648. Estamos al frente de Tapisander, cerca de la bomba de Terpel. Y bueno, mi nombre es Carlos Morelos. Recuerda, aquí debajo vas a encontrar todas las descripciones del video. Y si quieres comprarla, ahí también van a estar la forma para que tú puedas comprarla. Espero que te haya gustado y nos vemos en otra oportunidad. Muchas felicidades. Recuerda suscribirte al canal. Recuerda poder compartir este video en todas las redes sociales, Twitter, Instagram. Te recuerdo que estoy en Instagram también, que tengo fanpage en Facebook. Bueno, también estoy en Twitter y en otras redes sociales, pero principalmente estaríamos hablando de Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas felicidades, que tengas un gran día. Mucha felicidad para ti y para los tuyos.